Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a mostrar en este video cómo solucionar la falla de que cuando giran la llave para encender su vehículo ya no se escucha el sonido como de celular y también ya no prende su estéreo por más que lo quieren encender con el botón. Ya no funcionará para nada. Miren, les voy a mostrar cuál es el sonido que se escucha cuando accionan el switch. Escúchenlo. Miren, cuando ya no escuchen ese sonido y además ya no les prenda su estéreo, lo que puede estar pasando es que ya se les quemó el fusible que está ubicado en el motor y ahorita se los voy a mostrar. Miren, se van a donde está el motor, abren el cofre y se van a esta parte de aquí. En esta tapa se encuentra el fusible que es el encargado de que se escuche ese sonido como de teléfono y que prenda el estéreo a la hora que accionan el switch para encender su Tiida. Miren, esta caja de fusibles de forma rectangular larga está ubicada entre el resonador y la batería de su Tiida. Miren, y para poder abrirla lo hacen de esta manera. Presionan aquí hacia adentro la pestañita y jalan hacia arriba y ya podrán acceder a estos fusibles. Miren, el que van a checar en este momento es este fusible de color azul de 15 amperes y este es el encargado de hacer funcionar correctamente el estéreo y protegerlo de cualquier descarga. Además, como les vuelvo a repetir, también hace que se escuche ese sonido como de teléfono que escucharon anteriormente. Miren, solo quítenlo y si está quemado reemplácenlo y ya funcionará correctamente el sonido a la hora de que encienden su switch. Y también prenderá correctamente el estéreo de su Tiida. Miren, como dato adicional también les comento que son dos los fusibles que protegen y hacen funcionar correctamente el estéreo de su Tiida. El otro fusible es de color rojo de 10 amperes y está ubicado en la caja de portafusibles que está abajo del volante en el interior de su vehículo. Ese video lo pueden encontrar en mi canal para que sepan dónde está ubicado y si a la hora de que reemplazan este fusible de 15 amperes solo se les escucha el sonido de teléfono pero ya no les prende su estéreo, entonces revisen el otro fusible de color rojo de 10 amperes y reemplácenlo también y ya deberá funcionar correctamente su estéreo y también el sonido que se escucha de teléfono cuando van a encender su Tiida. Pues esto sería todo amigos de YouTube, espero les sirva este video, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.